nombre es María Leonelia Zapata. Hoy estoy muy contenta por celebrar el Día del Agua, que es el Día de la Vida. Y estoy en compañía de muchas personas de muchas partes, de regiones, de otros países, de Brasil, un kurdo, de Santa Marta, los indígenas, y además, como todo ese preámbulo que estamos haciendo para el Festival de la Mujer y el Agua y el Carnaval por la Vida. Entonces, estoy muy contenta, estamos aquí en Caldas, en el nacimiento del río. Entonces, fantástico. Y la vegetación también, muy agradable este día. Quiero invitarlos a que participen el próximo año en este Día del Agua, pero también en el Festival de la Mujer y el Agua, que será próximamente en la primera semana de noviembre, para que participen, estén con todos nosotros desde los sectores populares. Estamos en la vereda La Clara, por donde viene el río Medellín. Prácticamente estamos cerca del nacimiento. Y estamos porque estamos celebrando el Día Mundial. Estamos celebrando el Día Mundial del Agua. Nos hemos juntado de varios lugares de la ciudad y estamos muy felices en esta celebración porque es muy importante. Ariadi, Alian Mikani, Alian Calle, Cerro Apu Sagrado. Los escucho. Día del Agua, que conmemoramos hoy, Día Internacional, donde estamos con todas las comunidades acompañándonos en este bonito valle. Cerca a la Reserva San Miguel, donde estamos en el canto al agua con nuestros maestros mayores, hermanos, hermagos que nos están acompañando el día de hoy, que no sea solo el día de hoy, esperamos que también nos acompañen cada mes en estas actividades. Hoy nos estamos tomando este territorio, que es nuestro territorio, retomándonos otra vez, limpiando el lugar, acompañando con cantos, con danzas, con la familia Nutabe, la familia de nuestros ancestros Aburraes, la familia de los Ayuraes, personas que llegan también a conectarnos con la tierrita y con nuestros ancestros, a traer también su sabiduría para nosotros. Bienvenidos a todos a este su hermoso lugar, que es para ustedes también, el río Aburra. Hola, hoy estamos por acá en este hermoso lugar, nacimiento, vida, fuerza, el agua vital, y estamos pues conmemorando el Día del Agua, acá pues reunidos, celebrando, acompañándonos y sobre todo pues dejando una palabra dulce y clara, que sin agua no hay vida. Hoy hemos venido al Canto al Agua 2023 en el municipio de Caldas, el nacimiento del río Medellín en el Alto de San Miguel. Un espacio muy acogedor, muy bueno, donde nos hemos encontrado con muchos procesos reivindicativos desde lo espiritual, lo social y lo político, y hoy haciéndole un canto, una devolución al agua que tanta bendición nos da, que tanta sanidad nos trae. Millones ruegan por una gota de agua. Tus hijas tienen sed, madre tierra. Ariadi pacha mi cani, aliani cani, ancaji mi cani, masiaji yancani. La calle es mi tierra, la tierra es mi esencia. Pai pai cuna, mi descendencia, mi cuyana cuna.